un poco en el marco del mes del turismo. Vamos a hacer la reinauguración del camping de Rivadavia para esta pretemporada de primavera, donde se han hecho varios trabajos, remodelaciones, refacciones del mismo. Se han hecho 32 parrilleros nuevos en espejo, o sea que tenemos 64 parrilleros con su propia bacha, su grifo. Se han erradicado, como te comentaba, las viejas bachas y surtidores que estaban ya decadentes. Se ha cambiado toda la iluminación, se ha puesto iluminación LED, brazos dobles. Se ha hecho todo el trabajo del cambio de protodur, de cable subterráneo para toda la instalación eléctrica. Así que bueno, ha sido un trabajo que nosotros cerramos el camping, nos vimos obligados a cerrar el camping el 1 de junio por una cuestión de trabajo eléctrico, trabajo de riesgo, no se puede tener gente acá adentro. Así que tenemos todas las expectativas, estamos felices, estamos contentos, tenemos todas las expectativas para recibir este 21 de septiembre a la gente, a todos los vecinos de Rivadavia y de toda la provincia que quieran venir a pasar el 21 de septiembre, a pasar una tarde agradable acá en el camping.